Botel dice que él no hirió a nadie, que fue en un forcejeo que las personas se hirieron. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, yo pienso que eso es el máximo cinismo de parte de él, puesto que él es un agente provocador que fue enviado ahí expresamente a asesinarme. Como hay fuertes evidencias, ya han ocurrido con varios hermanos de la oposición interna, que tenemos una actitud beligerante y de neoclaudicación con respecto a exigirle al gobierno cubano toda una serie de condiciones para hacer una transición. No queremos una transición suave, queremos una transición verdadera, una transición donde se respete la Declaración Universal de Derechos Humanos y no un guión castrista de transición. Yo quiero decir que se han recibido varios síntomas de que el gobierno cubano está usando la política de violencia y una política mafiosa contra opositores, que empezó con Roberto Jesús Guerra Pérez, también con Ángel Moya Acosta y otros hermanos que estaban en la iglesia de Santa Rita, después con Félix Navarro Rodríguez en una reunión en Cárdenas, después con José Daniel Ferrer García en otra reunión en Palmasoriano Oriente. En todo esto ha habido agresiones físicas contra hermanos que tenemos una posición intransigente y de exigencia al gobierno cubano de que tiene que hacer una transición adecuada y correcta, no una transición falsa. En el caso de José Alberto Botel, José Alberto Botel tiene el cinismo de decir que era mi mano derecha, cuando él no formaba parte ni del Consejo de Coordinadores de la Unión, del FANTU, del Foro Antitotalitario Unido. José Alberto Botel se mantuvo los 8 meses alejado de las golpizas que recibimos porque él dice que no estaba dispuesto y se reincorporó a nuestra organización cuando ya se acabó estas golpizas en el mes de septiembre. Él dijo que venía solamente como oyente. Él dice que yo le debo miles de dólares o de CUC porque no le daba ningún tipo de ayuda. O sea, nosotros como organización, el FANTU, considera que o hay que escribir o noticias o artículos o hay que hacer acciones en la calle. Si no hay ninguna de esas dos condiciones, en los miembros del FANTU no reciben ayuda de ningún tipo. Él renunció voluntariamente a cualquier ayuda en medio de una reunión y dijo que solamente quería ser oyente, que es una categoría que nosotros tenemos dentro de la membresía del FANTU. Sobre el incidente como tal, es importante valorar que él me dio un documento, el cual después yo no pude leer porque al formarse el atentado se cayó al piso, le cayó té arriba, le cayó sangre de los hermanos que fueron heridos y realmente se echó a perder. Yo todavía no lo he leído porque estoy aquí en la parte de afuera del hospital, que es donde nos encontramos. Pero él creo que me dio eso para que yo me concentrara leyendo el papel, el documento, la famosa carta, para poderme apuñalar. Al yo decirle que eso era un segundo punto, que se iba a tocar cualquier problema de migración, era un segundo punto, que habían 3 puntos ese día, y el segundo punto era los temas de migración, los temas de los refugiados. Pues simplemente él aceptó y estuvo más o menos entre 4 o 5 minutos callado, pero dicen las personas que estaban al lado de él que respiraba muy fuerte. O sea, él se estaba preparando para el ataque porque estaba muy ansioso. Él no fue capaz en su ansiedad de estar y tener la paciencia suficiente para esperar que yo comenzara a leer el famoso documento que yo había recibido de parte de él. Ya se ha demostrado, varias gente han dicho y han analizado el documento, que el documento es falso. Pero bueno,
creo que eso solamente era un pretexto. Yo sí, lo que veo después de, los 4 o 5 minutos, que él aceptó que eso era un segundo punto, que él, sin una discusión previa, sin un altercado, él comienza a desplazar a hermanos y hermanas de la oposición que estaban ahí para llegar a mi persona. Y me tira una primera puñalada con una cuchilla que tenía el cabo rojo, eso sí lo recuerdo perfectamente. Yo le desvío el brazo y las mujeres, que eran las que estaban sentadas adelante en el piso, se pararon inmediatamente y formaron un cerco alrededor de mi persona y gritaban, es contra Coco, hay que cuidar a Coco. Y por eso es el ensañamiento de él contra hermanas, que logró herir a 2, en el caso de María Arango Presival, que la apuñaleó descaradamente, Isabel Fernández Llanes. Pero también creo que no pude herir más porque Digna Rodríguez Ibáñez le lanzó en la cara un vaso de té y eso le hizo perder un poco la visión, la visibilidad. Y también le lanzó puñaladas a Jaime Moya Montes de Oca, representante de las Damas de Blanco, y a Carmen Rivero Mesa, una hermana nuestra de Placeta. Esto, cuando Dina le lanza el té, es que los hombres pueden reaccionar y lo llevan hacia atrás y tratan de neutralizarlo. Ahí es donde él corta a Fran Reyes Loco, le lanzó 2 puñaladas a Ramón Jiménez Arencibia, que no lo pudo coger, y comienza a apuñalar indiscriminadamente a todas las otras. Se lanzó contra Jesús Aristide, lo cortó en el antebrazo, se lanzó contra mi tío Miguel Fariñas Key, le dio una puñalada debajo de la tetilla izquierda y después cuando este se viró en la espalda y finalmente pudo ser neutralizado, porque nosotros lo que estábamos diciendo, sáquenlo de aquí, y se abrazaron de él José Luis Artiles Montiel y sobre todo José Enrique Pablo Oliva, un hermano nuestro de Placeta, le agarra los 2 brazos y lo empuja hacia la puerta y lo saca de la casa. Ya lo suelta en el medio de la calle y él, con el cuchillo en la mano, nos grita que los voy a matar a todos y comienza a retirarse. En este caso, Nilo Gilbert Arencibia, el esposo de María Arango Presival, que es la que tenemos aquí ingresada en terapia intensiva, va hacia él. Le tira el brazo por arriba y le plantea que cómo hizo eso, que todo lo importante aquí es el amor, que nosotros somos hermanos. Él tenía el cuchillo agarrado y metido la mano en su bolsillo trasero derecho y realmente se retira y se acerca, va caminando hacia el operativo de la Seguridad del Estado, que siempre rodea, y el capitán de la Seguridad del Estado, René Rodríguez Conde, le pasa el brazo muy afablemente por encima de su espalda y le da unos golpecitos muy afables en el hombro y le abre la puerta de un lado, color azul, y se lo llevan de ahí. Bueno, después nosotros tuvimos que ponernos en función de los heridos, llevarlos hacia el hospital. Pero creo que esto es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de mío y de Damaris Moya Portiel, hay un hermano nuestro que se llama Luis Enrique Santos Caballero, que hace alrededor de 2 semanas fue contactado por un coronel de la contraintendencia cubana que vino desde La Habana, un teniente coronel también que venido de La Habana, un mayor que dijo llamarse Boris, y los capitanes de la Seguridad del Estado, Eric Francis Aquino Hiera,
Junior Montagudo Reina y el ya hablado René Rodríguez Conde, donde le plantearon que como él era el segundo de Damaris Moya Portieri, presidente de la coalición central opositora, era necesario que le echara algo en la comida para que se intoxicara, para que quedara con un vegetal encima de la cama, y a partir de ahí ese comenzara a acercar a mi persona, y en cualquier descuido mío también me echara esa misma sustancia, que tenía que salir de estos dos dirigentes en Santa Clara, porque había que poner al frente de Santa Clara gente más flexibles para una transición en Cuba. Creo que hay planes concretos de asesinato contra la dirigencia cubana, y esto es lo que estamos diciendo.